Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko prentsa deialdiari erantzuteagatik. Gaurko deialdiaren funtsa, uztailaren 23ko hauteskundeetara Euskal Herria Bildu Nafarroak Kongresu eta Senatura aurkezten dituen zerrendak aurkeztea da. Ikusten duzuenez, lantalde bikaina bildu gara. Udaletan, parlamentuan, kongresuan eta instituzioetan eskarmentua dugun pertsonak gara. Kalea etengabe zapaltzen dugun lantaldea duzue zuen aurrean. Eta gogotsu daude, gaude, indarrarekin eta pozik. Berriro egingo dugulako, beste behin jendearen lehentasunak erdigunean jarriko ditugulako gure eguneroko lanean. Nire kasuan ohorea da senaturako zerrenda buru edo hautagaia izatea. Dakizuenez, RC-rekin koalizioan aurkeztu gara, gure lan esparrua handitzeko, zabaltzeko eta independentisten ahotsa ozenago entzuteko. Independentziaren aldeko ezkerrak izenarekin aurkeztuko gara. Ez dugu erronka makala lehen aldiz Euskal Herria Bilduk senataria lortu nahi du Nafarroan eta horretan gabiltza lanean buru belarri. Senatuan gobernuari kontrola egiten zaio, mozioak aurkeztu daitezke eta erabaki garrantzitsuak hartzen dira bertan ere. Kongresutik iristen diren lege proiektuei azkeneko oniritzia ematen zaielako eta bertan Nafarroako ezkertiarrok, subiranistok eta aurrerakoiok ahots propioa izatea funtsezkoa da. Nafarroako lehen indar municipalistak gauza asko ditu Madrilen defendatzeko. Udalerri desberdinek dituzten kezkak edo mehatxuak senatuan landu daitezke. Baztango larre komunalean egin nahi duten mako proiektua adibidez. Baita, beste alderdi batzuek defendatzen dituzten abiadura handiko trena edo Nafarroako kanala. Udalerrien eta eragile sozialen defentsan ez dago EH Bildu baino beagorik. Horregatik, hain garrantzitsua da bertan egotea, bai kongresuan eta baita senatuan ere. Kongresuko zerrendaren buru berriro, Bel Pozueta izango dugu. Azkeneko 4 urtetan kongresuan lan itzela eta handia egin eta gero, gure ibilbideari jarraipena eman nahi diogu, eta bidea egiten jarraitu nahi dugu gutxienez beste 4 urtez. Bel, zurea da hitza. Gaur, kongresurako eta senaturako uztailaren 23ko hauteskundetarako EH Bilduren zerrendak aurkeztuko ditugu. Ezkaba mendiaren magalean, hain zuzen. Legealdi honetan, Madrilen EH Bilduren simbolikoetariko bat izan da San Kristobal gotorleku orimenako leku izendatzea. Herritarrak aspalditik ari ziren hori eskatzen. Eta EH Bildu, memoria demokratikoaren legearen tramitazioan ekarpena egin genuen. Baina hortik haratago Madrilen egin dugun lana hiru ardatzetan oinarritzen da. Bat, eskuindarrak gelditzeko bermea izan gara. Bi, eskubideak zabaldu eta herri klaseen bizi eta lan baldintzak hobetu dituzten akordioak lortu ditugu. Eta hirugarrena, Nafarroan autogobernua handiago defendatu dugu. Eskumen transferentziak buruzko akordioekin adibidez. Izan ere, legegintzaldi frenetiko batetik gatoz. Oraindik ere ezinbestekoa da EH Bilduko ordezkariak 4 urte hauetan kongresuan eta senatuan egin dugun bideari eta lanari jarraipena ematea. Uztailaren 23ko hauteskundetara benetan etxeko lanak egindak iritsi gara. Argi eta garbi erakutsi dugu Euskal Herritarren interesei lehentasuna ematen diogula. Beste edozein gai edo interes alderdikoiren gainetik. Besteekin negoziatzeko
eta ados jartzeko gaitasuna, eta emandako hitzarekin dugun konpromisoa erakutsi dugu. Eta Euskal Herria Bilduk berriz erakutsi du esaten duena egiten duela, eta egiten duena esaten duela. Lege gintzaldi honetan akordio esanguratsuak lortu ditugu. Orain dela gutxi, esaten zigutela ezinezkoak zirudirtenak. Adibidez, etxe bizitzaren legea, kotizazio gabeko pentsioen gehikuntza, alarguneko gutxieneko pentsioek igoera edo gutxieneko soldataren igoera, besteak beste. Baina gainera, horre guztiak, guztiak agerian uzten digu argi eta garbi, ezkertiar eta subiranista gabe ezinezkoa dela aurrerapen gobernurik. Edo langile klasea eta euskal herritarrak erdigunean jartzen dituzten politika publikoak aurrerakorik egitea. Horrezagatik, hain zuzen ere, aldarrikatu nahi dugu Uztailaren 23an, bai Nafarroan, bai Euskal Herrian, asko dagoela jokoan. Naiz eta estatu hauteskundetarako aurrean egon. Herritarren bizi baldintzak hobetzeko neurri horiek guztiak, ez lirateke posible izango ezkertiar subiranisten bultzada, borontatea eta negoziazio indarri gabe. Horregatik, gaur berriro azpimarratzen dugu, Espainiako estatuan politikak une historiko honetan zeharkatzen duen paradoxa. Euskal edo kataluniar ezkertiar independentisten parte hartzerik gabe, ez dago Espainiako estatuan aurrerapeneko gobernurik. Eta ezkertiar subiranista gabe ez dago ezkerreko politika publikorik Espainiako estatuan. Izan ere, eskuina gelditu behar dugu. Eta horren aurrean, eskuinari ahalik eta lekurik txikiena ere usteko Euskal Herria Bildu bermea da. Euskal Herria Bilduri botoa ematen du modu bakarra, botoa ematea da modu bakarra Nafarroa ezkertiar subiranistak, euskaltzaleak, feministak eta bere abotsa izaten jarrai dezan. Nafarroako gizartearen gehiengoak eskatzen duen eta Nafar gisa dagokigun subiranitasunaren alde lan egiteko ahotsa. Eta bien bitartean, Nafarroako herritarren ongizatean eragin zuzena duten eskubideak eta baldintzak hobetzeko jarraitzeko ahotsa. Azkenik, hauteskunde hauek ireki berri den ziklo politiko berriaren bigarren itzulia bailira bezala ikusi nahiko nituzke. Euskal Herria Bilduren jarrera indartu eginda Euskal Herriko lehen indar municipalista gisa. 364.000 lagun baino gehiagoren laguntzarin esker. Eta hemen Nafarroan 69.000 botoekin indar municipalista gisa finkatu gara. Eta Nafarroko 3. indarra politikoa gara. Berriro diot, boskatzera joan behar da Nafarra ezkertarriari. Beste bultzada bat emateko, autogobernua defendatzen duenari eta pertsona gehiagori eskubide gehiago bermatzeko lan egiten duenari. Ezker subiranistari botua ematera joan behar da. Datozen asteetan, asko dugu jokoan, langile klasearen eskubideak gure esku daude, eta Nafarroan ahotsa subiranista eta ezkertiarra Madrilen izatea. Hortaz, Uztailaren 23an beste urrats bat egin behar dugu bide hori sendotzeko. Ziur gaude, prest gaudela Hego Euskal Herrian Uztailaren 23ko hauteskundeak irabazteko eta Nafarroan are babes gaundiago lortzeko. Horretarako, herri klasen eskubidean alde egin nahi duen boto euskaltzale, subiranista, feminista eta ezkertiarrak ezin da etxean gelditu. Guk inoiz ez dugu utz egiten. Uztailaren 23an irribarrak eragingo ditugu eta berriro ere gau magiko bat biziko dugu.
Uztailaren 23an guztion artean berriro egingo dugu. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por responder al llamamiento. Os hemos convocado hoy para presentar las listas que presenta EH Bildu Nafarroa al Congreso y al Senado para la cita electoral del próximo 23 de julio. Como podéis comprobar, tenemos un equipo extraordinario, personas con amplia experiencia institucional en ayuntamientos, parlamento o en el propio Congreso, pero personas que estamos pisando la calle permanentemente, pegadas a los problemas e inquietudes de la ciudadanía. Estamos con ganas, con fuerza y estamos con buen humor, porque lo vamos a hacer nuevamente, porque vamos a seguir siendo imparables y vamos a volver a poner las prioridades de la gente en el centro de nuestra actividad política. En mi caso, es un honor encabezar la lista al Senado. Nos presentamos conjuntamente con ERC, ya lo sabéis, para unir esfuerzos y proyectos para ampliar horizontes. Nuestro nombre en las elecciones será Izquierdas por la Independencia y tenemos un reto mayúsculo, lograr que EH Bildu Nafarroa consiga su primer senador. Para eso estamos ya trabajando duro, porque en el Senado se hacen muchas cosas, se hace control al gobierno, se presentan mociones y también se toman decisiones importantes. Allí llegan del Congreso los proyectos de ley para que les den el visto bueno definitivo. Y muchas veces el posicionamiento del Senado es clave para que esas leyes salgan adelante. Además, es importante lograr que los navarros y navarras de izquierdas, progresistas y soberanistas tengamos una voz propia también en el Senado. La primera fuerza municipalista de Nafarroa tiene muchas cosas que defender en Madrid. Las inquietudes y peligros de los ayuntamientos también se pueden tratar en el Senado. Por ejemplo, el macroproyecto que quieren hacer en el comunal de Erdiz en Baztán. Pero también otros proyectos como el tren de alta velocidad o el canal de Navarra que defienden otros partidos. En la defensa de los intereses de los ayuntamientos y de los agentes sociales no hay nadie mejor que Euskal Herria Bildu. Por eso es tan importante que estemos en Madrid, tanto en el Congreso como en el Senado. Y la lista al Congreso la encabezará nuevamente Bel Pozueta, que ha realizado un gran e intenso trabajo durante estos 4 años. Queremos dar continuidad a ese trabajo y a esa trayectoria durante al menos otros 4 años. Bel, tuya es la palabra. Hoy venimos a presentar las listas por Nafarroa de Euskal Herria Bildu al Congreso y al Senado para la cita electoral del próximo 23 de julio. Y lo hacemos aquí, a los pies del Monte Ezkaba, precisamente uno de los lugares más simbólicos de los logros más simbólicos de Euskal Herria Bildu en esta legislatura en Madrid, ha sido esta: declarar el Fuerte San Cristóbal como lugar de memoria, algo que la ciudadanía venía reclamando durante mucho tiempo y que Euskal Herria Bildu ha conseguido gracias a la tramitación de esta ley, gracias a sus aportaciones y a la enmienda en la Ley de Memoria Democrática. Pero más allá de esto, la labor que hemos llevado a cabo en Madrid se ha basado en 3 ejes importantes. El primero, hemos sido la garantía para poner freno a las derechas. El segundo, hemos alcanzado acuerdos que han ampliado derechos y han mejorado las condiciones de vida y de trabajo de las clases populares. Y el tercero, hemos defendido un mayor autogobierno para Nafarroa, con acuerdos sobre transferencias, sobre las competencias, por ejemplo. Y es que venimos de una legislatura muy, muy frenética, donde sigue siendo absolutamente indispensable la continuidad
Al camino y el trabajo que los y las representantes en el Senado de Euskal Herria Bildu hemos desarrollado. Llegamos a la cita del 23 de julio con los deberes hechos y hemos demostrado que con creces, que priorizamos los intereses de la ciudadanía navarra, de la ciudadanía vasca, sobre cualquier otra cuestión o interés partidario. Hemos demostrado también nuestra capacidad de negociación y acuerdo con diferentes y nuestro compromiso con la palabra dada. Euskal Herria Bildu ha vuelto a demostrar que dice lo que hace y que hace lo que dice. Durante esta legislatura hemos alcanzado acuerdos significativos que hasta hace poco parecían imposibles. Podemos hablar de la ley de vivienda, del incremento de las pensiones no contributivas, del aumento de las pensiones mínimas de viudedad o la subida del salario mínimo. Pero, además, todo esto nos deja algo en evidencia, que sin las izquierdas soberanistas no son posibles gobiernos de progreso, ni políticas públicas avanzadas que pongan en el centro a la clase trabajadora y a la ciudadanía vasca. Precisamente por esto, queremos reivindicar que, a pesar de ser unas elecciones estatales, Navarra, Euskal Herria, tiene mucho en juego el 23 de julio. Todas estas medidas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía no serían posibles sin el impulso y la voluntad y fuerza negociadora de las izquierdas soberanistas. Por eso, hoy volvemos a insistir en la paradoja que atraviesa en este momento histórico la política en el Estado. Sin el concurso de las izquierdas independentistas vasca y catalana, no hay gobierno de progreso posible en el Estado español. Sin las izquierdas soberanistas, no hay políticas públicas de izquierda en el Estado español. Porque debemos parar a la derecha y, ante eso, para no ceder ni el más mínimo espacio a la derecha, Euskal Herria Bildu es la garantía. El voto de Euskal Herria Bildu es la única manera de garantizar que la Navarra de izquierda soberanista y euskaltzale siga teniendo voz propia. Y voz para defender y trabajar por la soberanía que la mayoría social de Navarra reclama y que, como navarras y navarros, nos corresponde. Y mientras tanto, voz para seguir logrando derechos y mejoras en las condiciones de vida y trabajo que repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía navarra. Por último, me gustaría enfocar estas elecciones como una segunda vuelta del nuevo ciclo político que acaba de abrirse. Euskal Herria Bildu ha reforzado su posición como primera fuerza municipalista en Euskal Herria, gracias al apoyo de 364.000 personas. Y también aquí, en Nafarroa, nos hemos consolidado como primera fuerza municipalista, con cerca de 69.000 votos, y somos la tercera fuerza política de Navarra. El 23 de julio tenemos el deber de dar un nuevo paso para dar la consolidación a este camino. Estamos convencidas y estamos convencidos de que estamos en disposición de ganar las elecciones el 23 de julio en Euskal Herria y de conseguir todavía mayor apoyo en Nafarroa. Para eso, ningún voto euskaltzale soberanista y de izquierdas que quiera defender los derechos de las clases populares y una Nafarroa democrática puede quedarse en casa. Lo vuelvo a decir, hay que ir a votar para dar un nuevo espaldarazo a la Nafarroa de izquierdas que defiende el autogobierno y que trabaja por garantizar más derechos a más personas. Hay que ir a votar a la izquierda soberanista. Las próximas semanas nos jugamos mucho. Están en juego los derechos de la clase trabajadora y que la voz de Nafarroa en las Cortes sea soberanista y de izquierdas. Nosotras y nosotros nunca fallamos.
El 23 de julio lo volveremos a hacer entre todos y todas. El 23 de julio conseguiremos sonrisas y volveremos a vivir una noche mágica. Uztailaren 23an denon artean lortuko dugu, egingo dugu. Galderaren bat baldin badago. Entrevistas. Técnico a Cuacarri. Vale.